y a todas, los quiero dejar súper invitados a la 39ª versión del Congreso Chileno de Ginecología Obstetricia a realizarse el año 2023 en Viña del Mar el 9, 10 y 11 de noviembre. Los esperamos. Hola, hola Raimundo. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, Clau, ¿cómo estás? ¿Cómo bien y tú? Bienvenido. Bien, gracias. Feliz de poder volver a hacer los webinar juntos. Voy a participar en esta ocasión. Muy entretenido el tema que tenemos hoy. Bienvenidos a todos. Les agradecemos por participar de este nuevo webinar del capítulo de cirugía mínimamente invasiva. Hoy día contamos con dos grandes expositores y vamos a hablar sobre actualización en adenomiosis. Al término de las dos presentaciones vamos a hacer una mesa redonda para que podamos resolver las dudas que pueda tener el público, así que estén atentos y ojalá todos tengan hartas ganas de participar porque es un tema que está muy de moda y que ha evolucionado harto en el tiempo, así que los invitamos a participar. Para comenzar, nos va a presentar hoy sobre diagnóstico ecográfico el doctor Linder Díaz. Él trabaja en la clínica del Sanatorio Alemán en Concepción y es especialista en ginecología y obstetricia con especial formación y dedicación en la ecografía ginecológica. Le damos la bienvenida al doctor Linde. Muchas gracias. Hola. Por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Anda todo bien. Bienvenido. Sí. Bueno, le muchas gracias. Bienvenida. Vale, ¿comenzamos? Comenzamos. ¿Se ve la pantalla? Por favor, confírmenme. ¿Sí? Todavía no. Ahora, sí. Ahora sí. Vale. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Sochoc por la invitación. Y en los próximos minutos me han pedido que les comente, les platique sobre el diagnóstico ecográfico en la adenomiosis. Vamos a tocar alguna introducción, publicaciones importantes, recientes, manera de reportar, imágenes, video y casuística de nuestra experiencia y una información para llevar a casa finalmente. La importancia del ultrasonido en el diagnóstico de la adenomiosis es que es la técnica de estudio en primera línea y les voy a explicar por qué. Otras técnicas como la laparoscopía nos permite ver cambios en el útero en cuanto a volumen, tamaño, el veteado que se puede dar vascular succeroso, resblandecimiento de la masa uterina y en este caso algunos parches o algunos quistes parduzcos o violáceos. Y también se pueden ver estas categóricas adenomiosis como lo publica el grupo de Harald Krenter muy recientemente con este Blue Sign. O estas imágenes que gentilmente me cedió el doctor Luis Alonso Pacheco, lesiones que son planas, submucosas, por vía esteroscópica, que invaden la cavidad uterina, que al punzarla botan líquido achocolatado o pseudotabiques con algunas perforaciones. Es claro que aquí hay una adenomiosis, es más o menos lo que vemos en un hormiguero. Vemos, está el hormiguero, hay adenomiosis, sí. Pero ¿cómo es esa adenomiosis? ¿Es así? ¿O es así? Esto es una enfermedad transmuro, intramuro. Y aquí es donde tiene un valor fundamental para esta patología, lo que es las imágenes, en este caso la resonancia y la ecografía. Yo me voy a dedicar a la ecografía, que es lo que me pidieron. Y esta es una imagen de anatomía patológica, arriba la serosa, bajo el endometrio, ven que es un pólipo naciendo el endometrio y ven todas las estructuras, quistes miometriales, microquistes subendometriales, todas las trabéculas o las fibrosis. Y esto es lo que nosotros vamos a tratar de identificar vía imagenológica, en este caso vía ecográfica. Y el consenso más o menos actual es que se considera esto patológico anomiósico cuando sencillamente está desde la línea basal del endometrio por lo menos unos 2 o 2,5 milímetros. Este estudio del grupo de Darbo Jurkovic de 985 pacientes, todas las ecografías hechas por una misma operadora reportan una sensibilidad para la ecografía y la especificidad mayor al 80%, unos valores predictivos que rondan el 80%, pero muy importante que el CAPA, la relación entre la presunción ecográfica y la histopatología del útero histerectomizado, es buena, de un 0,62, con una P significativa. Y muchos metaanálisis hablan de un rendimiento diagnóstico similar. Este, publicado muy recientemente por mi estimado profesor Alcázar, que es un metaanálisis muy particular porque es un metaanálisis head-to-head, que no es que sencillamente agarre ecografía, agarre resonancia, sino que solamente toma los estudios que enfrentan ambas técnicas. Es decir, todas las pacientes fueron estudiadas por ambas técnicas. El problema de esto es que son menos estudios, solamente 6 estudios, 585 pacientes y más o menos el rendimiento diagnóstico es similar.
Este otro estudio de una grande de este tema, que es la doctora Tina Telund de Noruega, reporta que no hay diferencias significativas entre lo que es la resonancia magnética y la ecografía, pero llama la atención que la ecografía 3D es la que da una área bajo la curva a pesar de la falta de diferencia significativa. Y esto es lo que ha dado por qué la ecografía es el estudio de primera línea, porque como no hay diferencias significativas con la resonancia, está más accesible, es más económico, está más disponible. Y en este sentido, el grupo MUSA, que define una serie de términos, definiciones para poder describir la patología uterina, no endometrial porque sea de dieta, incluyendo miomas, adenomiosis, se publica en el 2015, pero han habido avances en este sentido. Y autores derivados de este grupo, ya en el 2019, hacen recordar todo lo que son los signos que debemos buscar al momento de hacer la ecografía, como son las sombras en abanico, las islas hiperecogénicas intramiometriales, quistes intramiometriales, la simetría de las paredes miometriales, el crecimiento globular o globuloso, las estrías ecogénicas o los brotes ecogénicos a nivel de la zona unión endometrio-miometrio, la vascularidad del Doppler es positivo intralesional y los cambios en la zona unión endometrio-miometrio, sea esta irregularidad o interrupción o diferencias en el grosor. Y plantean para tratar de ir definiendo lo que es las lesiones, para ir diferenciándolas, porque eso se van a expresar también en diferentes síntomas, en diferentes outcomes, sencillamente lo que es adenomiosis focal, cuando es mayor del 25% de la superficie de la lesión que toca el miometrio, si es menor al 25% es difusa, y si están las dos son mixtas, y dentro de la focal hay una variante que es la adenomioma, que sencillamente es aquella lesión focal, pero que está rodeada por miometrio, generalmente miometrio hipertrófico en respuesta al proceso inflamatorio de la lesión. Y es muy importante, cada vez se le da más importancia a que la adenomiosis tiene componente quístico o no. Hay que reportar si hay componente quístico o no. Y ellos plantean tres adenomiosis, que son tipo 1, tipo 2, tipo 3, dependiendo si se acercan al endometrio, en el tercio próximo al endometrio, tercio medio y tercio subseroso, por decirlo de alguna manera, en cuanto al grosor miometrial. La diferencia entre el tercio externo y el tercio medio sencillamente la da la arcada vascular, que es donde están las arterias arcuatas. ¿Y cómo debemos reportar? Ahí, porque debemos abandonar todo esto de solamente adenomiosis o no adenomiosis. Tenemos que identificar la lesión. ¿Es adenomiosis o es una patología maligna endometrial o miometrial? ¿O es una anomalía uterina, como son los ACUS, que son malformaciones uterinas, cavitadas, accesorias? ¿O es un mioma? Y después que tenemos la lesión como adenomiosis, vamos a la localización. ¿Qué pared o está en el fondo? ¿Dónde? Vamos, la diferenciamos, focal o difusa o mixta. Y si es focal, tratar de definir si cumple con criterios para adenomioma. Precisar si es quística o no quística, si está invadiendo, es tipo 1, tipo 2, tipo 3, dependiendo del tercio del grosor miometrial, la extensión de la adenomiosis en cuanto a todo el miometrio, si es menor de 25% es leve, esto es subjetivo, si es moderado 25 a 50, más de 50 severo, y el tamaño de la lesión adenomiósica, que por ahora dicen que debe ser sencillamente en el corte medio sagital de la lesión, es decir, el diámetro más grande, reportarlo. Y en base a esto, el grupo de Chaprón publica este esquema que es bastante amigable como para tenerlo en el box de ecografía mientras uno se va acostumbrando y sencillamente da todas estas características y reportan que los signos directos son todos, a excepción de esos signos, llama bastante la atención, que generalmente uno escucha y ve en ecografía, útero aumentado de tamaño, globuloso, esto es adenomiosis. Estos son los signos indirectos, asimetría es adenomiosis. Son todos los demás. Pero, por otro lado, la importancia del reporte, ¿cuál es? Que, como hemos visto, ha ido evolucionando, es necesario abandonar la visión simplista de solo reportar adenomiosis. Es una enfermedad extremadamente variable y tenemos que distinguir las diferentes lesiones. El grupo MUSA se reúne otra vez y recientemente, hace unos meses, publican este documento y cambian completamente cuáles son las características directas y cuáles son las características indirectas. Y las características directas, por un proceso Delphi, sencillamente de expertos, verdaderos expertos, pueden ver los nombres que están acá. Tenemos quistes miometriales, islas hiperecogénicas intramiometriales y las estrías o los brotes ecogénicos a través de la zona unión endometrio-miometrio. Todas las otras lesiones, ellos como expertos piensan que son características indirectas. Y llama la atención porque ellos estaban haciendo esto por otro lado y recientemente, hace 4 meses, este estudio que me fascina del grupo de Harald Krenter,
es un multicéntrico, 14 hospitales alemanes, 202 pacientes, todas iban a histerectomía, se le hacen ecografía previa a la histerectomía y tratan de identificar cuáles son las características ecográficas que más predicen adenomiosis, comparándolo obviamente con la parte histopatológica. Y tenemos que la que más predice de manera aislada son los microquistos subendometriales. Dese en cuenta que son las mismas características que el grupo experto habían colocado en otra publicación, en las cuales ninguno de los autores comparten la publicación. Entonces, la predicción es por lo menos el 90% si la paciente tiene microquistes subendometriales, estriaciones o brotes ecogénicos en la zona de unión endometrio-miometrio y quistes miometriales. Y si podemos ver las lesiones por separado, vemos que estas tres características son las que, aparte de tener una P significativa, son las que tienen un intervalo de confianza que da confianza. Porque como no cruza el 1, las otras características son intervalos de confianza que dan es desconfianza para poder hacer esto. Este metaanálisis, muy recientemente publicado también hace unos 3 meses, 25.600 pacientes, lo estudio y me llamó someramente la atención que ellos evalúan cuál es la prevalencia en un grupo o una población infértil al diagnosticar con ecografía 2D o 2D a, sumando 3D, y la prevalencia es el 10%, pero llama mucho la atención que solamente cuando hacemos el 2D es 9%, y cuando se hace 2D y 3D el 11%, y pareciera que fueran números normales, pero tomando el 0,9 y viendo cuánto aumenta, sencillamente el anexar el 3D aumenta el diagnóstico de adenomiosis en un 22%. Entonces, esos son números mayores. Eso no quiere decir que todos sean verdaderos positivos, pero se diagnostica más adenomiosis utilizando el 3D. Y este metaanálisis de Telum de 527 pacientes que fueron sometidos a ecografía y estudios 317 de resonancia magnética, aunque no hay diferencia significativa, lo que dio más área bajo la curva fue la ecografía 3D por encima inclusive de la resonancia magnética. Probablemente porque al evaluar el área bajo la curva de las características, entre las primeras, las que dieron más, fueron las características de la zona de unión endometrio-miometrio mayor de 8 milímetros, que eso se hace en 3D, y la irregularidad de esta también en 3D. Y por otro lado tenemos la prevalencia, una variabilidad enorme. Este es un grupo importante, Darbo-Jurkovic y Naftalin. Tenemos una prevalencia de un 21% en un grupo de pacientes con una media mayor a 40 años. Y vamos a otro grupo que recientemente publican también, en pacientes menores de 30 años, una prevalencia del 34%. Y hay una gran diferencia entre 21 y 34%. Pero si nos ponemos a ver, el otro grupo era mayores de 40 años y estos son menores de 30 años. Entonces, la diferencia es mucho mayor. Aquí es donde algunos expertos dicen que muy probablemente esta variabilidad de la prevalencia depende de la capacidad, la expertise del que opera y posiblemente las habilidades para enfrentar los diferentes problemas. Entonces, aquí es donde se recomienda que la gente se tiene que entrenar, se tiene que familiarizar con estos conceptos. Y si estamos hablando de actualización, no podemos dejar de nombrar los aportes que está haciendo la elastografía. La elastografía nos va a hablar de la rigidez, y la rigidez del tejido no solamente nos habla de posibles problemas desde el punto de vista reproductivo, también desde el punto de vista de calidad de vida, sintomatología, dolor sobre todo, y también desde el punto de vista de antigüedad de la lesión. Entonces, como es elastografía, 0,1 se asocia a las zonas más violáceas, es decir, son las más rígidas, las que tienen menos elasticidad, y 3,0 a las más rojizas, que son las que tienen más elasticidad. Y la elastografía, muy recientemente, esos son estudios de este año, 2023, este grupo logró identificar a nivel del orificio cervical interno en las pacientes que tenían adenomiosis una elastografía menor, es decir, más rígido que aquellas con control, y fueron los que dieron una P significativa. Y posiblemente esto explica estas imágenes, como las podemos ver, ni se imagina el dolor de esta pobre mujer cada vez que menstruaba, ¿me explico? Acá prácticamente no hay espacio para menstruar, se dilata prácticamente el istmo hacia posterior, pero de una manera forzada, y posiblemente es esta presión que hay a este nivel. Tiene todos los signos, los 9 signos completos los tiene, incluyendo el Doppler intralesional. Y tenemos, y esta es una pieza, no es la pieza de esta paciente, pero es muy, muy, muy característica. ¿Y cómo es la vía del abordaje? Es muy importante. La vía del abordaje se recomienda que sea endocavitaria porque nos tenemos que acercar al útero. Hay úteros muy grandes que a veces tenemos que complementar vía transabdominal. Si no se puede vía transvaginal, entonces tenemos que ofrecer la vía transrectal.
Y esto es un ejemplo muy recientemente, paciente de 17 años, sin inicio de actividad sexual, y le evaluó, y miren, la pared posterior, heterogénea, aparentemente más gruesa, Doppler mayor, cuando el Doppler generalmente es mayor a nivel proximal, entonces tiene adenomiosis con sintomatología de dolor, le evaluó 3 semanas después por vía transrectal, y se quita, pero resulta que encuentro con 17 años un nódulo que para mí es un nódulo vesical. Entonces, es importante. Y como el útero es una estructura 3D, la tenemos que evaluar en todos los diámetros. Y si no tenemos 3D, tenemos que iniciar con un 2D, pues tenemos que entonces imaginarnos que es una estructura 3D, tenemos que evaluarla de arriba abajo, en cortes medio sagitales, en cortes sagitales, en cortes transversos, y evaluar de manera adecuada este útero, y después en cortes sagitales ir de un lado al otro, porque es una estructura que tiene toda esta superficie. Y a veces hay úteros axiales problemáticos, parece que no tiene lesión, tenemos que hacer corrección. Y miren, nos encontramos un pólipo y un mioma, pero igualmente nos vamos a encontrar lesiones adenomiósicas porque estas son las áreas a explorar. La interfaz miometrial, endometrio miometrial en 3D, recordar, hay que evaluar los tres planos, no solamente el plano coronal. Utilizando algunas técnicas como el BCI, se puede lograr imágenes muy parecidas a la resonancia. Y miren, ¿y por qué? Este es un ejemplo de no solamente evaluar en plano coronal, las lesiones se ven mejor en longitudinal, en medio sagital y en transverso. Y recordar que hay publicaciones de que las contracciones miometriales pueden dar falsos positivos para malformaciones uterinas, pero también para adenomiosis. Y este es un ejemplo. Yo evalúo esto y siempre estoy pendiente de esto y tengo montones, es más frecuente. Y aquí tenemos paredes simétricas, homogéneas. Bien, bastante bien. Pero al rato de estar evaluando, era un protocolo de endometriosis. Me demoré. Y 20, 25 minutos después, la paciente descansó, fue a orinar. Miren, la pared posterior se vuelve heterogénea, se vuelve más gruesa que la anterior y podemos incurrir en un falso positivo, y miren, hacia posterior y algo a la izquierda, pareciera que fuera adenomiosis. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y es mejor reevaluar a la paciente. Y este es el adenomioma. Y viendo el adenomioma podemos ver esto que está acá. Son lesiones rodeadas por miometrio, miometrio hipertrófico, y generalmente tiene lesiones quísticas. Y aquí podemos, utilizando la sigla, es focal, es adenomioma, tiene estructuras quísticas, e invade es tipo 1 a 3 porque prácticamente toca los tres tercios del miometrio y es como leve a moderada y bueno, y tenemos que medir el tamaño. Y tenemos estas otras lesiones donde podemos ver lo que describe Harald Krentel y su grupo, sencillamente estriaciones ecogénicas. Aquí el 3D inclusive da menos datos porque sencillamente la afectación es más en paredes anterior y posterior. Microquistes miometriales, subendometriales miometriales y las estrías. Y tenemos este caso florido con todo, absolutamente todo. Y aquí podemos ver la irrigación que generalmente es perpendicular al endometrio, pero por supuesto tenemos que setear el equipo, tenemos que ajustar el PRF. No es el equipo el que nos va a dar los resultados, tenemos que nosotros ajustar el equipo. Y aquí está la lesión o la irrigación. Y también podemos tener estas imágenes quísticas aisladas de quistes miometriales, como pueden ver el tamaño, y las evaluamos en 3D y podemos evaluar mejor. O estas islas ecogénicas, algunas inclusive no contactan con lesiones que están en tercio medio, describirlas, hay algunos microquistes y tenemos que describirlo tal cual como se recomienda. Y esta imagen, paciente 5 ecografías antes, se está estudiando por fertilidad. Todas las ecografías hablaban de mioma. Miren, mioma, los bordes no están claros. Me estoy explicando, muchos focos ecogénicos, muchos focos ecolúcidos, muchos focos quísticos. El Doppler debe ser una lesión antigua, muy fibrótico. El Doppler intralesional, aunque menos del esperado, muy posiblemente si se le hace una elastografía. Y miren la zona de unión endometrio-miometrio, se pierden, pero sobre todo el plano coronal. Hay digitaciones desde el endometrio ingresando a la lesión. Esto no es típico de los miomas. Y este es el signo de árbol que algunos describen que pudiera ser una ayuda al momento de tener si no está familiarizado.
los miomas son diferentes. Aquí pareciera que invade, pero sencillamente está colapsando la zona unión endometrio-miometrio y en esta otra mucho menos. ¿Y por qué les traigo una imagen de trompa? Estoy usando el modo inversión. Es un modo que cuando hay poca adenomiosis, a mí me gusta mucho usarlo. Por supuesto, hay que aprender a setear el equipo y tenemos, miren, quistes y como dos microquistes, ¿verdad? Como unos tres microquistes. Y tenemos esto que está aquí negro, es el endometrio, y podemos, en modo inversión, priorizamos la zona líquida quística y podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 microquistes que cada vez se le da más importancia. Estos que están abajo son quistes Nabo, no son válidos para esto. Y cada vez se habla de la adenomiosis extrínseca. Desde el año del grupo de la publicación del 2012 de Kishin por resonancia magnética, que habla de diferentes adenomiosis. Y ya en el 2019 se publica el grupo de Kan, que la adenomiosis extrínseca tiene características biológicas e inmunológicas muy diferentes a la adenomiosis intrínseca. Y el grupo de Chaprón habla inclusive de las posibilidades etiológicas de cada una de las adenomiosis, sea tercio medio, aislado, intrínseca o extrínseca. Y miren esto, esto es una paciente de 24 añitos. Miren la gran lesión adenomiosis extrínseca que tenemos acá. ¿Cómo son? Ecográficamente también son muy diferentes. Se parecen más a nódulos endometriósicos profundos, como pueden ver, poco irritados, poco irrigados, ecogénicos, etc. Pero tenemos lesiones más difíciles de ver, como esta, muy sutil, si pueden ver acá, esto es una lesión, pero no es un mioma, y cuando viene es una lesión que se origina desde un pequeño nódulo plano, más o menos plano, aquí está el 3D, el contraste nos los da mucho mayor, la serosa está adherida, está afectando superficialmente el recto, el ovario está adherido y esto es una adenomiosis extrínseca de origen extracerosa. ¿Me estoy explicando? Y esto se lo traigo a colación porque esto se presenta en el Congreso hace año y medio del ISUOC, donde aunque hablan de endometriosis en general, es muy válido para la adenomiosis. Algunas mujeres tienen dolor causado por endometriosis, pero algunas mujeres tienen dolor causada por algo diferente, o algunas mujeres tienen endometriosis sin dolor. Y en este sentido hay mujeres con endometriosis, el cual dolor es causado por algo distinto. Eso igual pasa en la adenomiosis. ¿Y por qué se los traigo? Para evitar este tipo de situaciones. Esto es un, aquí les hago una cistoscopia virtual y una vaginoscopia virtual a paciente histerectomizada por adenomiosis. A la paciente le conservaron los ovarios, pero también le conservaron nódulos endometriósicos. Esto es lo que hay que evitar. La paciente tiene dolor, sangrado anormal, el útero va para afuera, usted se le acaban todos los problemas. No, ahora es que esta paciente tiene problemas. Y esta es una paciente del doctor Fernando Heredia y esta es gentileza de lo que se ve de este nódulo en cúpula vaginal a nivel del especuloscopio. Mensajes para llevar a casa, es necesario abandonar la visión simplista de solo reportada adenomiosis. La gran variabilidad y complejidad de esta patología requiere un detalle y precisión mucho mayor al momento de informar, para ver el follow-up, el seguimiento, para ver cómo responden al tratamiento, para ver cómo se asocian a los síntomas, para ver cómo se asocian a los problemas reproductivos y también para poder tener un criterio, una manera de hablar homogénea para poder investigar y poder ir descubriendo esta patología tan compleja. La exploración ecográfica debe ser minuciosa. Cada vez que se pueda, se recomienda anexar 3D en la evaluación. Por lo menos aumenta la confianza, siempre con multiplanar. Es importante un adecuado abordaje con sonda ecográfica que permita mayor precisión endocavitaria en este sentido, caracterizando las lesiones y descartando estas. Tener en cuenta que las contracciones miometriales muy frecuentes, los invito a que revisen, a que estén atentos, son mucho más frecuentes de lo que se imaginen y pueden generar falsos positivos. No etiquetar a las pacientes con un solo signo ecográfico cuando este sea heterogeneidad, simetría, aumento globular. Esto en el estudio de Harald Krenter fue lo que dio más falsos positivos y es lo que generalmente se ha usado más históricamente para diagnosticar. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Díaz. Excelente presentación. Muy interesante, muy completada. Gracias. Excelentes imágenes también, buenos videos, interesante ver el dinamismo de la ecografía cuando se ve la presentación, así que muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, invitamos a la audiencia a seguir dejando sus preguntas en el chat. Recordemos que al final de ambas presentaciones vamos a hacer la ronda de preguntas.
A continuación, invitamos al doctor Claudio Villarroel. El doctor Villarroel es médico cirujano, ginecobstetra, especialista en medicina reproductiva e infertilidad, director del IDIMI, Santiago, Universidad de Chile. Él hablará sobre el manejo médico y reproductivo de la endometriosis. Bienvenido, doctor Villarroel. Muchas gracias, doctora Avilés. Vamos a hablar ahora, después de esta presentación súper interesante, de los métodos diagnósticos, cómo manejar la endometriosis del punto de vista reproductivo. Díganme si se ve la presentación. Sí, ahí estamos bien. Ya. Ya, esos son mis conflictos de interés. Generalidad, en fondo, como ya lo hablaba un poco el doctor Díaz, la endometriosis, va, la adenomiosis es muy similar a la endometriosis, porque corresponde a la presencia de tejido glandular, de glándulas endometriales ectópicos, pero en este caso en la pared uterina. Ha existido mucha discusión en relación a conocer o establecer cuál es la incidencia y la prevalencia de adenomiosis en la población general. Y aquí les muestro un estudio del año 2020, que es un seguimiento a un estudio que se hizo en Estados Unidos a 11.000 mujeres adscritas a un seguro médico, y en las cuales se buscaron las pacientes que eran diagnosticadas con adenomiosis a lo largo de casi 10 años de evolución. De duración, y se calculan las incidencias y prevalencias según grupo etario y edad. Aquí están divididos en grupo etario y, bueno, no se nota mucho el color, pero es el color este en morado es la prevalencia. Y lo que se estableció en estos casos es que la prevalencia de la adenomiosis principalmente, bah, perdón, ah, la incidencia, aquí está, la incidencia de la adenomiosis es alrededor de una en 1,03% por año, y si lo calculamos en 10.000 años mujeres, alrededor de 28,9%. O sea, es una incidencia relativamente alta y que va aumentando con la edad. Ahora, en relación a la prevalencia general que se estableció en este estudio, que es uno de los pocos estudios que ha hecho estudios poblacionales grandes para el diagnóstico de adenomiosis, se estableció que la prevalencia era alrededor de 0,79%, y si lo analizamos por grupo etario, esta principalmente se concentra en etapas desde los, perdón, desde los 30 años hacia adelante. O sea, en las etapas más tardías de la vida reproductiva de la mujer. Una cosa interesante que la nombró un poco el doctor Díaz es en estas pacientes con diagnóstico de adenomiosis. El diagnóstico concomitante de endometriosis se observó en el 18% de las pacientes, y la presencia de mioma, con confirmación ya sea ecográfica o histológica en el caso de cirugía, llegó al 48% de los casos. Si analizamos esto, y como hablamos, como les explicaba antes, la adenomiosis tiene, de un punto netamente anatómico, si uno quiere, es una. Es muy similar a la endometriosis y solamente se diferencia, perdón, por la ubicación de las glándulas o el tejido ectópico. La adenomiosis, como lo veíamos antes, se concentra principalmente después de los 35 años y va aumentando hasta el periodo de la menopausa para luego caer. Y la endometriosis se presenta habitualmente en mujeres más jóvenes. Pero tienden a tener un sobrelapamiento en el periodo de edad reproductiva de las mujeres. Por lo tanto, en los distintos estudios que se han hecho en pacientes, estudios poblacionales en pacientes que se les ha diagnosticado inicialmente endometriosis, ya sea por dolor pélvico o por infertilidad, hasta el 21% de las pacientes con este diagnóstico tienen adenomiosis. Y por otro lado, en las pacientes con adenomiosis, como lo vimos antes, el 18% de las pacientes tienen endometriosis. Por lo tanto, se plantea que desde el punto de vista fisiopatológico, estas enfermedades están interrelacionadas y no necesariamente son distintas. ¿Cuáles son las presentaciones de la adenomiosis? Como lo sabemos todos, el dolor pélvico, la menorragia, y en algunos casos se plantea alguna asociación con infertilidad. La fisiopatología de la endometriosis, cuando comparamos a la adenomiosis con la endometriosis, tienen ciertas similitudes. En el caso
de la adenomiosis, el evento fisiopatológico que se plantea para el desarrollo de los nódulos adenomióticos es la invaginación de tejido endometrial. Y esto es más frecuente, o se ha visto con mayor frecuencia, en mujeres multíparas o mujeres que han sido sometidas a cirugías uterinas, principalmente cesárea. Y, por otro lado, se caracteriza por tener un endometrio, un estroma y glándula, que tienen capacidades de invadir los tejidos y sobrevivir en un ambiente ectópico. Y como lo explicó muy bien el doctor Díaz, existen formas diseminadas que afectan a todo el endometrio, o hay formas nodulares o focales que son zonas localizadas en alguna zona del endometrio rodeada por tejido muscular hipertrófico. En cambio, la endometriosis es la presencia ya del tejido endometrial fuera del útero, en la cavidad pelviana, en la cual también nos vemos frente al mismo evento fisiopatológico, la capacidad de invasión del estroma en las glándulas de los órganos pelvianos y extrapelvianos, y la forma sonovárica, la profunda, con tejido ectópico, rodeado de músculo hipertrófico, y la peritoneal. ¿Por qué hago esta presentación en ese sentido? Para que consideremos principalmente las similitudes importantes que se ven entre la endometriosis profunda desde el punto de vista histológico con lo que es la adenomiosis. En ambos casos, lo que se produce finalmente desde el punto de vista fisiopatológico es una expansión oligoclonal de células epiteliales endometriales fuera de la cavidad uterina. Y estos se han descrito o encontrado mutaciones genéticas que aumentan la capacidad de sobrevida de estas células, la capacidad de proliferación e invasión, y que también se observa en el cáncer. Por lo tanto, estas comparten ciertas características con lesiones cancerosas sin serlo. Los estudios más frecuentes de NGS, en el que buscan alteraciones o mutaciones genéticas específicas en pacientes con adenomiosis y endometriosis, han observado con mayor frecuencia estas siguientes mutaciones, ¿ya? El grupo E es un grupo control, el grupo de adenomiosis, el grupo de endometriosis y el grupo de mioma. En esto lo que se observa principalmente es una mayor frecuencia de estas mutaciones genéticas, que no viene al caso aprendérselas de memoria, pero que se observan principalmente en las células epiteliales, perdón, y que van a favorecer la sobrevida del tejido ectópico, tanto en la pared uterina como en la cavidad pelviana, y aumenta su capacidad de invasión. Y como podemos ver, perdón, la expresión o la presencia de estas mutaciones son altamente frecuentes y coinciden en el caso de la adenomiosis y la endometriosis. El otro componente del tejido endometrial es el estroma, y también se han observado alteraciones a este nivel. Estos son cambios principalmente epigenéticos, que se asocian al aumento de la expresión de la aromatasa y, por lo tanto, el aumento de la síntesis de estradiol, lo que se ha observado tanto en los focos de adenomiosis como en los de endometriosis, una menor conversión de estradiol a estrógeno, son la inactivación de los estrógenos, que también se observa en las dos patologías, y la resistencia a la progesterona. La progesterona, en general, tiende a disminuir la actividad aromatásica en el endometrio y favorece la transformación de estradiol a estrona, y lo que se ha visto es que estos tejidos ectópicos son resistentes a la acción de progesterona en provocar esta disminución de los estrógenos. Otra de las fisiopatologías que se ha planteado en estos casos, fuera de esta teoría habitual de Bulum, que es la que conocemos en la producción local de estrógeno, es un fenómeno de injuria y reparación repetitiva. Lo que se produce o lo que se está produciendo en en los implantes es generalmente una reacción inflamatoria y una respuesta reparativa del mismo. Esto va a llevar con el tiempo a una metaplasia de las células epiteliales de fibroblasto. Y en etapas más avanzadas o en lesiones más antiguas, si uno quiere, tanto de adenomiosis como endometriosis, se empieza a producir principalmente fibrosis, lo que se ve a la caída de los niveles de estrógeno nódulo, y que van a llevar a la fibrosis finalmente. Este es un factor importante porque nos va a servir para entender cuáles son las alternativas terapéuticas y los fracasos de algunas de estas patologías. Otro factor importante en todos estos, tanto en la endometriosis como en la adenomiosis, es la mayor inervación de estos nódulos, y especialmente
existe una relación entre una mayor fibrosis en los nódulos adenomióticos o endometriósicos, mientras más inervación hay. ¿Ya? Y esto es lo que se observa principalmente en la adenomiosis en general y lo que estamos observando principalmente en la endometriosis profunda, donde la inervación pélvica es rica y generalmente hay una gran tasa de fibrosis en el momento de encontrar en los estudios histológicos de la cirugía. Uno de los patrones, los parámetros que se ha planteado en el último tiempo es la asociación de adenomiosis con infertilidad. Y en esto, un factor importante que lo explicó el doctor Díaz antes es la clasificación de Chaperón entre una adenomiosis nodular o externa y una adenomiosis interna. ¿Ya? perdón, la adenomiosis interna se entiende como la que afecta a las caras internas o más internas de la pared uterina por dentro de la zona de unión y las externas, las que se encuentran por fuera de la zona de unión. Las que estamos viendo en los dibujos acá, F, G y H, y como podemos ver, tienden a tener una ubicación o una relación muy directa con la endometriosis profunda. Por lo tanto, se está planteando actualmente que la adenomiosis tiene presentaciones fenotípicas distintas en sus manifestaciones clínicas según la ubicación de la misma. Si es una enfermedad difusa que afecta a toda la cavidad, a toda la pared uterina, o si es más bien una adenomiosis que afecta a las capas más internas o a la capa más externa. Y por lo tanto, que plantea fenómenos fisiopatológicos distintos. Si analizamos, este es un estudio de Bourdon del año 21, en que evaluó la distribución de los distintos fenotipos de adenomiosis. En verde se ve la adenomiosis focal o externa y en azul la adenomiosis difusa o interna. Y como podemos ver, si lo comparamos con lo que hablamos antes de la prevalencia de endometriosis, la adenomiosis externa tiende a tener un perfil de presentación muy similar a la de la endometriosis profunda. ¿Ya? Y por lo tanto, se está planteando como un evento fisiopatológico común para la endometriosis profunda y la adenomiosis externa. En cambio, la adenomiosis interna es la que se presenta más tardíamente y es la que se asocia principalmente a las prevalencias que vimos antes en las primeras diapositivas. Al analizar desde el punto de vista clínico a las personas con una adenomiosis externa versus la interna, podemos ver que las pacientes con adenomiosis externa tienden a ser mujeres más jóvenes y tienen una mayor frecuencia de nuliparidad en comparación a las pacientes con adenomiosis interna. Por lo tanto, son pacientes más jóvenes y que no han tenido hijos. La frecuencia o la asociación de endometriosis en los estudios histológicos en pacientes sometidas a cirugía, podemos ver que en la adenomiosis externa, hasta el 96% de las pacientes pueden tener endometriosis, lo que es mucho mayor a la adenomiosis interna. Aunque vemos que la prevalencia es alta, hay una diferencia significativa en esto. ¿Por qué hago esto? Es una cosa importante, fuera de lo que explicó el doctor Díaz antes. Hay que empezar a considerar una descripción bien detallada y topográfica de la adenomiosis al momento de hacer la ecografía, porque tiene síntomas muy similares a la endometriosis, y como podemos ver, especialmente la adenomiosis externa tiene una asociación muy importante con endometriosis. Por lo tanto, uno tiene que empezar a considerar que la adenomiosis puede ser un marcador de endometriosis profunda y orientar la necesidad frente a una endometriosis nodular, por ejemplo, de completar un estudio para descartar, para buscar dirigidamente la endometriosis profunda en las pacientes. Para definir el manejo, ya sea médico o quirúrgico. Por otro lado, las manifestaciones clínicas, tanto de la adenomiosis externa o interna, son distintas. Como podemos acá, las pacientes con adenomiosis externa, a pesar de que tienen metrorragia, es mucho menor a la que se observa en una paciente con adenomiosis interna exclusivamente. Y la frecuencia de infertilidad primaria o secundaria es mucho mayor en la adenomiosis externa que en la interna. En esto hay una asociación por la presencia de la infertilidad a la adenomiosis externa, pero no hay una relación hasta el momento que se haya demostrado causal entre una y la otra, ¿ya? No, esto no significa no hay estudios con fuerza estadística o con buen diseño que puedan corroborar o orientar a que la adenomiosis externa por sí sola es causal, tiene algún mecanismo específico para provocar infertilidad.
Uno de los factores de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades principalmente es la infertilidad primaria y lo que se ve especialmente en la endometriosis o la adenomiosis externa, perdón, que es la FAOM, implica la presencia de ella un riesgo relativo de tener infertilidad primaria de 1,9, ¿ya? O sea, aumenta en forma significativa la posible desarrollo o aparición de infertilidad en estos pacientes. Y como lo hablamos anteriormente, la asociación en los factores de riesgo principalmente para el desarrollo de la adenomiosis externa es la nuliparidad y la presencia de endometriosis profunda. Como vemos, la presencia de una adenomiosis externa aumenta en 27 veces la posibilidad de tener endometriosis profunda. Por lo tanto, es súper importante al momento de planificar el manejo y estudio de las pacientes hacer un estudio topográfico adecuado que debe ir más allá de del estudio del útero en los casos de endometriosis focal, adenomiosis focal principalmente. Bueno, los mecanismos de infertilidad son más o menos similares en ambos casos, tanto para la adenomiosis interna o externa, pero como vamos a ver, la adenomiosis externa tiende a tener mucha sintomatología, aumentos fisiopatológicos similares a la endometriosis profunda. Y es lo que se está sugiriendo, planteando actualmente. Es un manejo distinto al de la endometriosis difusa. Adenomiosis difusa, perdón. ¿Qué hacemos con una paciente que esté buscando en edad fértil, que quiere buscar fertilidad o quiere preservar fertilidad? El manejo de elección en la adenomiosis es el tratamiento médico, no el quirúrgico. Y su tratamiento se basa en una teoría muy similar a la que se usa en el manejo médico de la endometriosis, que es la teoría del umbral de Barbieri. Esta busca mantener los niveles de estradiol en alrededor de 20 a 50 picogramos por ml. Esos niveles de estradiol en ese rango, en esa ventana, permitirían mantener en reposo una atrofia al tejido ectópico con mínimos efectos adversos. ¿Ya? ¿Y cómo podemos conseguir esto? A través de tratamientos hormonales, principalmente. Entre ellos, los combinados, lo que buscan es bloquear el eje hipotálamo-hipófisis gonadal e inducir una desidualización de los focos ectópicos. El uso de progestina. La progestina lo que hace principalmente en los focos adenomióticos y endometrióticos es aumentar la inactivación de estradiolestrona y los más. O el uso de moduladores de receptores de progesterona que también van en esa vía. Y los análogos de GnRH, que lo que buscan finalmente es provocar un hipoestrogenismo generalizado con la finalidad de mantener controlada o producir una atrofia o detención de la enfermedad. No existen consensos en el manejo médico del tratamiento hormonal de la endometriosis y la gran mayoría de las revisiones sugieren remitirse al manejo o al tratamiento hormonal de la endometriosis. Por lo tanto, aquí les muestro una parte del tratamiento que está en el consenso de las guías de manejo de endometriosis del Ministerio de Salud que vimos en el curso de endometriosis de la SOCHOP. Por un lado, el tratamiento hormonal depende principalmente de la historia quirúrgica y la historia clínica de la paciente y las patologías asociadas. Y por lo tanto, una cosa que siempre es importante y recordar, aunque parezca de perogrullo, que la selección del tratamiento hormonal en todos estos casos debe regirse por los criterios médicos de elegibilidad y las recomendaciones de la OMS, ¿ya? Por otro lado, recordar que estos medicamentos, estos tratamientos tienen una acción anovulatoria o anticonceptiva, por lo tanto no son para pacientes con infertilidad o están buscando embarazo, sino que están orientadas principalmente a pacientes con dolor y metrorragia, especialmente pacientes con, si uno a lo que estábamos hablando antes, una adenomiosis difusa o una adenomiosis interna. Los anticonceptivos hormonales combinados pueden ser orales, vaginales, transdérmico inyectables. Y en el caso de los orales de los tres primeros, se debe buscar inducir la amenorrea y por lo tanto se usan sin descanso. Se ha demostrado en diversos estudios que reducen la dismenorrea y el dolor pélvico en 3 a 9 puntos en la escala visual análoga después de 6 a 12 meses de tratamiento. ¿Ya? Y lo que se ha reflejado en una mejor calidad de vida de las pacientes.
No hay diferencia entre usar 20 microgramos o 35 microgramos, la eficiencia es la misma. Lo único que no se recomienda es el uso de orales con menos de 15 microgramos, primero porque provocan una inestabilidad en el endometrio y se van a asociar a una mayor cantidad de spotting y sangre irregular, que es lo que estamos tratando de evitar en estos casos. Y en las pacientes sin factores de riesgo hay que recordar que esto no aumenta los riesgos tromboembólicos ni caídas de la densidad mineral ósea. Por lo tanto, en el caso de los combinados, la recomendación es que sean esquemas continuos como primera línea de elección en las pacientes con adenomiosis. Ay, perdón, ahí se me traspapeló. Con tratamiento variable 3 a 6 meses. Y como dijimos antes, debe regirse por los criterios de la OMS, pero aún faltan estudios más extensos o con potencia estadística para hacer recomendaciones específicas en adenomiosis. Los inyectables o las progestinas solas son altamente efectivas en el tratamiento del dolor, y esto depende mucho de la progestina usada. Hasta el momento, las dos progestinas más potentes en el manejo del dolor y la metrorragia en adenomiosis son el Dionogest, que fuera de tener esta acción de inducir o disminuir la producción endógena de estradiol en los implantes, disminuye la actividad de la COX-2 y por lo tanto el fenómeno inflamatorio, y el acetato medroxiprogesterona. ¿Ya? Ambos tratamientos continuos de más de 6 meses, han asociado a una disminución del 60% de dolor pélvico no cíclico y la dispareunia. ¿Ya? Y el acetato medroxiprogesterona, según algunas revisiones, tiene una eficacia similar a los análogos de GnRH. ¿Ya? En el caso de los inyectables, su efecto puede persistir incluso hasta 6 meses después de la suspensión de la terapia. Esto en parte porque si uno repite mucho, hay varias dosis de inyectable, hay que recordar que la recuperación de la ciclicidad ovárica puede demorarse hasta 6 meses. ¿Ya? Y en la medida que se han diseñado nuevos métodos anticonceptivos, el acetato medroxiprogesterona de 104 miligramos subcutáneo es igual de eficaz que el de 150, con menos eventos adversos, y nos da la seguridad de que el Sayana o el de 104 tiene un perfil de indicación muy similar a las progestinas solas. En cambio, el de 150 tiene un perfil de indicación o de criterios de elegibilidad similar a los combinados. ¿Ya? O sea, el de 150 está contraindicado en hipertensa, diabética o eventos tromboembólicos, y no existe esta contraindicación para el acetato medroxiprogesterona de 104 miligramos subcutáneo. Por lo tanto, el uso prolongado de estas progestinas han demostrado que es seguro a cualquier edad, no aumenta el riesgo de trombosis en las pacientes, es una alternativa de tratamiento, perdón, en las pacientes con contraindicación en los estrógenos y puede tener algún grado de spotting o cefalea o náusea como principales síntomas. Uno de los medicamentos que se ha desarrollado en los últimos años son los moduladores de receptor de progesterona. El más conocido, el que existe en el mercado en Chile, es el acetato uliprístal. Hay muy pocos estudios que hayan evaluado el acetato el uliprístal, perdón, en pacientes con adenomiosis. Y el estudio más grande o randomizado que existe es el que les presento ahora, que fue publicado el año 2021, en el que se incluyó pacientes con adenomiosis confirmada por ecografía o por resonancia nuclear magnética y que presentaran metrorragia severa. Los niveles de metrorragia se establecieron por una encuesta a través de la determinación del patrón de sangrado. A estas pacientes se le administró a un grupo placebo. Y al otro, perdón, se le administró durante 3 meses el acetato de uliprístal 10 miligramos. Y el principal outcome que se buscaba en estos casos era la caída del volumen del sangrado y la frecuencia de amenorrea en estas pacientes. Por lo tanto, no buscaba una evaluación de medir como objetivo primario el tamaño del útero o el tamaño del o la frecuencia o la aparición o cambios ecográficos de la adenomiosis. En la siguiente figura les muestro en cuadrado cómo el patrón de sangrado de las pacientes tomando uliprístal y en los rombos el placebo.
Lo que vemos aquí es la magnitud de cambio en el volumen del sangrado, de acuerdo, esto no es ml, sino que es el score de sangrado que usó el estudio. Y lo que podemos ver, que al administrar ulipristal rápidamente, se observa una disminución importante ya a las 5 semanas y a las 10 semanas el volumen de sangrado disminuye en forma significativa. Una vez que se suspende el acetato ulipristal, vuelve a subir el sangrado en forma importante. Por lo tanto, una cosa importante de esto, que es lo mismo que para el uso de miomas del acetato ulipristal, puede usarse como un manejo preoperatorio en pacientes que ya están, no responden a los tratamientos hormonales, están siendo refractarias, son pacientes que desean conservar fertilidad y que podrían ser candidatas a hacer algún tipo de cirugía en ella, citorreductora principalmente. El acetato ulipristal podría ser un tratamiento prequirúrgico adecuado. Las revisiones o los distintos estudios lo que plantean que este modelo de usar ulipristal prequirúrgico estaría orientado principalmente a pacientes que quieran conservar fertilidad, pero que tengan una adenomiosis, perdón, de tipo nodular, o sea, localizadas a alguna parte específica de la pared uterina y no en la adenomiosis difusa, ¿ya? Por lo tanto, en esto vuelvo a hacer hincapié en lo que presentó el doctor Díaz, que fuera de los criterios diagnósticos, tener un buen ecografista que sea capaz de diferenciar estos tipos de adenomiosis, porque como dije, la posibilidad de un planteamiento quirúrgico es distinta y en comparación a dar un diagnóstico general de adenomiosis sin saber bien la ubicación o el tipo. Luego vienen los anticonceptivos de larga duración, entre esos tenemos los sistemas de liberación intrauterina de levonorgestrel, hay tres en el mercado, el único que se ha demostrado ser efectivo para el manejo del dolor y la metrorragia es el Mirena, el que libera el de 52 miligramos, no sirven ni el Yaides ni el Cailina para esto, no hay estudios suficientes que lo recomienden. Tiene una acción local, reduce el dolor crónico, pélvico, cíclico y no cíclico hasta 6 meses y tiene tasas comparables a las de los análogos de GnRH y es mayor a los a anticonceptivos hormonales combinados. Las ventajas es que en el caso de los anticonceptivos de larga duración no hay una variabilidad del tratamiento porque no hay errores en la toma y la administración. Permiten una administración única entre 3 a 5 años con una menor tasa de abandono. Y son para las pacientes que no es una alternativa, eso son para pacientes que no están buscando embarazo a corto plazo, ¿ya? Pero por otro lado es importante recalcar que la frecuencia del spotting prolongado es alta y que se requiere una consejería adecuada por parte del médico o la matrona para manejar por un lado estos spotting y evitar el abandono. La tercera opción, y ya vamos subiendo en los niveles, ya tenemos los análogos de GnRH. El análogo de GnRH lo que busca es bloquear la producción de gonadotrofina hipofisiaria, y esta, a diferencia de la teoría de Barbieri, lleva a niveles de estadiol por debajo de los 20 picogramos. Por lo tanto, no solamente va a producir problemas, o sea, va a tener un efecto sobre el nódulo adenomiótico, sino que también va a tener un efecto sobre los ovarios y sobre la densidad mineral ósea. Existen dos tipos de análogos de GnRH, los agonistas que producen una liberación inicial de gonadotrofina para luego producir un down regulation de los receptores y producir una caída del estradiol, que es un efecto prolongado y generalmente de depósito, y los antagonistas de GnRH, que son de bloqueo rápido, son antagonistas competitivos que producen caídas del estradiol en forma rápida. Y que la gran ventaja es que no tiene una acción de depósito a largo plazo, sino que una vez que se suspende, el efecto se revierte en forma rápida y en forma completamente reversible. ¿Ya? El uso de análogo de GnRH se asocia a una disminución de hasta el 60% del dolor pélvico en los 6 meses. Son más efectivos que los orales combinados y tiene una eficacia muy similar al Mirena y a los implantes anticonceptivos. La desventaja, y esto es lo que se ha planteado hasta hace como 5 años, es la pérdida de la densidad mineral ósea por hipoestrogenismo. Y por lo tanto, el uso de análogos de GnRH solos,
Sí, después de los 6 meses se asocia a una mayor pérdida, una pérdida significativa de la densidad mineral ósea y de osteoporosis. Esto ha ido cambiando un poco en la terapia de Dietbach. Aquí les muestro un estudio en el que participamos en el IDIMI, que es un estudio principalmente con un antagonista oral de GnRH, que es el relugolix, en que se hicieron dos ramas de estudio divididas en 8 estudios, unas pacientes con endometriosis y pacientes con adenomiosis. Y que es en parte homologable, y lo traigo a colación principalmente sobre el efecto de la menorragia y la densidad mineral ósea. Y en este estudio, esta es la segunda publicación, el estudio inicial es lo que se ve en gris. Son pacientes que se les dio placebo, a un grupo que se le dio el relugolix, sin terapia de reemplazo hormonal de entrada, y otra paciente es que recibieron en azul la terapia de reemplazo hormonal desde el inicio. O sea, recibieron el antagonista y estrógeno y progesterona. Completadas las 24 semanas de observación, a un grupo que se le volvió a consentir, se habló del estudio, pacientes que optaron por hacer un nuevo ciclo llegando a las 52 semanas de tratamiento con antagonistas orales más terapia de reemplazo hormonal juntas. O sea, un año de tratamiento. En este gráfico lo que vemos es la caída de los niveles de sangrado y en rojo, va, en naranja y azul, vemos los dos esquemas de relugolix, el combinado y el que tenía solamente estradiol, y lo que vemos es que la caída del sangrado fue altamente significativa en comparación al placebo y muy similar en ambos grupos. Y que este fenómeno, al hacer la prolongación del estudio, se mantenía en el tiempo. A partir de las 24 semanas, viendo que en la etapa inicial los estudios preliminares de las primeras 24 semanas mostraron un efecto significativo en la disminución del sangrado, del punto de vista ético, el estudio le ofreció a las pacientes placebo iniciar terapia con relugolix más terapia de reemplazo hormonal y que se fuera sometida al seguimiento durante 24 semanas. Y eso es lo que vemos en la segunda parte. Por eso, en el grupo placebo, después de las 24 semanas, vemos nuevamente una caída significativa de los niveles de sangrado, similares a los tratamientos, porque son pacientes que estaban en el grupo placebo y que aceptaron el estudio, participaron en el estudio, perdón, pero empezaron en la extensión del estudio y empezaron a recibir terapia hormonal. ¿Qué sucede con los niveles de hemoglobina? En las primeras 24 semanas, como podemos ver, tanto el uso de relugolix solo o con terapia de reemplazo hormonal permitían recuperar en forma significativa los niveles de hemoglobina en comparación al placebo. En el periodo de prolongación del estudio, se empezó a observar también un aumento progresivo y una mayor recuperación de los niveles de hemoglobina. Y en este momento, en el grupo placebo, que es el negro, se empieza a administrar el medicamento y podemos poder también. Se recuperan los niveles de hemoglobina en las pacientes sin llegar a los niveles de las pacientes que habían recibido terapia por un año. ¿Ya? ¿Cómo se comporta la densidad mineral ósea? Y esta es una de las grandes preocupaciones, y que esto es una cosa que va a ir cambiando con el tiempo, en el sentido de cuándo administrar terapia de ADVAC en el uso de análogo de GnRH. Aquí vemos los cambios de la densidad mineral ósea en las pacientes de los tres grupos. El grupo negro es placebo, el naranja es el grupo de relugolix combinado y el azul es solo relugolix solo. En gris vemos la etapa inicial del estudio y lo que podemos ver, como era esperable, que la densidad mineral ósea de las pacientes que no estaban con terapia de reemplazo hormonal desde el ingreso era mayor en comparación al grupo que no tenía que recibía terapia de reemplazo hormonal. El porcentaje de pacientes que llegaron a osteoporosis fue menos del 1%. ¿Ya? Posteriormente, lo que vemos que a partir de las 24 semanas, que es la prolongación del estudio, vemos que la densidad mineral ósea en las pacientes con terapia de reemplazo hormonal desde el ingreso se mantiene en los mismos niveles del placebo, no así el relugolix solo. ¿Ya? Por lo tanto, lo que podemos concluir o sugerir de esto es lo siguiente. La terapia de Adbock desde el inicio no reduce la eficacia del tratamiento en relación al dolor y a la menorragia en endometriosis y mioma, y esto
está planteando como una extrapolación hacia la adenomiosis. O sea, si llegamos a la necesidad por una paciente que desea conservar fertilidad de darle análogo de GnRH, en el caso de los antagonistas, administrar terapia de reemplazo hormonal asociada desde el inicio, no va a afectar en forma negativa el efecto que estamos buscando en el tratamiento, que es la disminución del dolor y la hemorragia, pero sí va a proteger la densidad mineral ósea. Actualmente en Europa se está lanzando el estudio de un segundo medicamento, que es el Linzagolix, que es otra terapia de reemplazo antagonista oral asociado a terapia ADPAC del inicio, diseñada tanto para endometriosis y adenomiosis, y que ha demostrado los mismos resultados que el que les estoy presentando. Por lo tanto, es muy probable que la medida que van aumentando los N va a cambiar un poco la forma de manejar los análogos de GnRH en pacientes con endometriosis, miomas o adenomiosis, que no estén buscando fertilidad en ese momento y sean refractarios a los tratamientos hormonales. Cirugía conservadora. La cirugía, y esta es una de las grandes limitantes en la adenomiosis, es que estaría o podría ser utilizada eventualmente en pacientes con adenomiosis de tipo nodular. Existen varias técnicas quirúrgicas. Esta es una, que es la resección del nódulo y hacer una sutura en dos capas para evitar la rotura. Hay otra que es en una sección en pétalo para sacar el nódulo, pero está solamente diseñada para pacientes con adenomiosis nodular. Los que hemos operado adenomiosis, uno sabe lo difícil que es este tipo de cirugía, porque a diferencia de los miomas, no existe un plano quirúrgico evidente, y por lo tanto requiere mucha experiencia y se requiere del apoyo de un equipo de imagen que nos permita hacer un diagnóstico topográfico adecuado al mismo. Este es un review en que se vieron la alternativa o los casos en que se ofreció cirugía conservadora en pacientes con adenomiosis focal y que estaban buscando, que querían preservar fertilidad a largo plazo. En esta tabla lo que les muestro principalmente son los tiempos operatorios. Van alrededor entre los 90 hasta los 120 minutos. Lo que se midió acá es la reducción del tamaño del útero, que se redujo en forma significativa, y con niveles de pérdida sanguínea bastante variable, ¿ya? Por lo tanto, esto ya empieza uno a considerarlo como una orientación de que este tipo de manejo quirúrgico es bien restringido y debe ser muy bien seleccionado el caso. En cuanto a las pacientes, la tasa de embarazo también posterior a la cirugía es bastante variable dependiendo del N. Esto porque los N son muy pequeños, como podemos ver, el tiempo de seguimiento es muy pequeño. Y por otro lado, como dijimos anteriormente, existe una asociación frecuente con endometriosis que no fue registrada en todos los estudios. Por lo tanto, la cirugía conservadora se plantea como ser eficaz para el manejo de síntomas de menorragia y dismenorrea. En los casos bien seleccionados, da un 75% de alivio de los síntomas, pero la tasa de embarazo varía ampliamente en estos estudios. Por lo tanto, los pacientes que buscan preservar fertilidad, lo que se les debe ofrecer inicialmente es el tratamiento médico como primera opción, y la cirugía de decisión solamente debería realizarse en los casos refractarios y que tuvieran una endometriosis nodular bien focalizada y no una endometriosis difusa. Finalmente, en la parte de infertilidad, como dije, hay una asociación clínica entre la presencia de infertilidad y adenomiosis, y esta es mucho mayor con la adenomiosis focal o externa y su asociación con endometriosis. Sin embargo, una relación causal no existe hasta el momento. No existen estudios con un poder estadístico suficiente para generar recomendaciones en el manejo de adenomiosis y fertilización in vitro. Los que somos reproductores, esta es la historia que vemos habitualmente, que es la misma que la endometriosis, pero que se está repitiendo 40 años después, es el planteamiento de usar ciclos largos con análogo de GnRH para disminuir el tamaño de las lesiones. Y hasta el momento existe evidencia bastante débil en relación a que si hacer una transferencia en fresco o descongelado en un ciclo de IVF.
y esto va a depender mucho de las características y otros factores que van más allá de la presentación, como son las características ecográficas del endometrio o los parámetros hormonales que uno mide en ese ciclo. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Villarroel, por la presentación. Muy completa, interesante ver todos los ámbitos, lo que se viene también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con, con las preguntas. Hola a todos y a todas. Los quiero dejar súper invitados a la 39ª versión del Congreso Chileno de Ginecología y Obstetricia a realizarse el año 2023 en Viña del Mar el 9, 10 y 11 de noviembre. Los esperamos. Bien, volvemos a comentar la iniciativa de escribir sus preguntas en el chat. Nosotros vamos a ir leyéndolas a medida que van. ¿Partes tú o parto yo en las preguntas que anotamos? Dale tú. Yo anoté aquí una pregunta para el doctor Díaz, vale. Que preguntaban respecto de si la adenomiosis focal tiene algún límite de medida para ser considerada como tal. Sí, según las sugerencias de este grupo, cuando la adenomiosis se considera adenomiosis focal cuando tiene más del 25% de miometrio alrededor de la lesión. Ahí dice cuando tiene menos del 25%, pero ese es miometrio, es decir, la serosa uterina no cuenta, el endometrio no cuenta. Perfecto. Por supuesto, esta es una aproximación. Es igual como lo que ha ocurrido con IOTA. IOTA empezó en el 2000 y ha hecho cualquier cantidad de cambios. Obviamente, como ocurre con el ENCIAN, sí, que aborda varios aspectos. Entonces, yo entiendo que puede ser confuso ahora, pero ya arrancó, ¿me explico? Sí. Sí. Igual hay mucha subjetividad probablemente dentro de la interpretación de las imágenes. Yo tenía una pregunta específica para usted, doctor Díaz. A la luz de que han salido tantos signos para la ecografía de adenomiosis, y que, como bien dijo usted, que me parece súper importante esto de dejar de este lado como simplista del diagnóstico de adenomiosis solo ante un útero con miómetro heterogéneo, ¿verdad?, o globuloso. Si es que hay alguna evidencia para la audiencia que hable un poco de si deberíamos considerar uno o más, o dos o más, o tres o más signos ecográficos para hablar de adenomiosis, o solamente basta con uno de los tres que son directos, por ejemplo. Súper interesante tu pregunta. No hay una evidencia fuerte de consenso que diga vamos a tomar varios. Sin embargo, los grandes expertos, cada vez que uno escucha a Tina Tellum, al doctor, al australiano, a George Condons, ellos siempre recomiendan que tienen que tomarse dos y preferiblemente tres signos para aproximarse a lo que es un diagnóstico con menos falso positivo y negativo. Y la evidencia es que este útero globoso o este útero de paredes asimétricas es el que más falsos positivos puede dar. Y no sé si se dieron cuenta que ya no se está considerando ni siquiera el signo de interrogación. Yo tengo una visión muy particular. El signo de interrogación a mí me parece que ocurre más en adenomiosis solamente, en úteros que tienen tomado el recto, que tienen fibrosis, que prácticamente lo que hacen es doblar el útero hacia atrás. Entonces, ya hay muchos grupos que ni siquiera lo toman en cuenta. Sí, yo creo una cosa que de lo que están hablando, hace hincapié en eso, ¿eh? O sea, la asociación con endometriosis es importante. Sí. Es súper alta, sí. Entonces es súper importante cuando uno maneja este tipo de paciente, lo que nos vemos, yo creo, en la parte clínica generalmente que no nos dicen adenomiosis, pero no hay una descripción del tipo de adenomiosis que estamos viendo, porque es necesario determinar la necesidad quirúrgica, no solamente la adenomiosis, pero si tiene endometriosis, estudiar el recto, estudiar la vejiga y ver si va a necesitar una cirugía por endometriosis finalmente más que por la adenomiosis misma. Sí. Claro, como decía el doctor Lindra, a mí me pasa que, claro, el signo de interrogación muchas veces, o la gran mayoría de las veces, está asociado a un nódulo que está traccionando el fondo del útero, o también a esta endometriosis, o esta adenomiosis externa de la que estamos hablando ahora, que se ve más bien como la serosa uterina más que compromiso rectal.
Y un poco mi pregunta iba justamente a eso, porque como que uno empieza a considerar la posibilidad de que si nos llega un informe ecográfico que diga biómetro heterogéneo, conclusión de anamniosis, dan ganas de repetir la ecografía antes de tomar conducta, ¿cierto? Quirúrgica sobre todo, que es muy fácil pisar el palito ante esa situación. Sí, eso que dice usted, doctora, de que a veces el signo de interrogación, yo siempre les explico, es como que si el útero intentara escapar corriendo y alguien lo traccionara por el cabello, tal cual eso es lo que ocurre. Y la mitad o más de las veces es un nódulo que está tomando el fondo uterino, ¿re? O la parte. Y el mejor ejemplo fue el que yo di de adenomiosis, terectomía, se te quitan todos los problemas. Esa paciente tenía nódulo vesical, nódulo en cópula y nódulo rectal. Entonces, Claro. es histerectomía con conservación de ovarios y también de endometriosis. Y tenemos una serie bárbara, me estoy explicando, con ese problema. Y los que operan, ustedes, yo no opero, pero saben los problemas de operar una paciente ya operada por otro, me estoy explicando. Entonces, es complicado. Sí, de verdad que es fundamental este trabajo en equipo, con el equipo de ecografía. Yo creo que vemos harto un número extranjero y también locales, pero al final hacer una casuística propia y ese feedback diario o post cirugía junto a la histología es lo que va haciendo que crezcan los equipos. Entonces, no tenemos que, o sea, hay que mantenerse en comunicación constante con el equipo de imágenes. A todos Sí. nos sirve. Sí. Doctor Villarroel, en relación a la preparación para una transferencia embrionaria, una inseminación, como nos comentó, no había nada muy demostrado que pudiera ayudar a mejorar la efectividad. ¿Cómo lo están haciendo en general? ¿Cambia en algo la preparación? A ver, lo que pasa es que yo lo veo de la siguiente forma. Lo que está pasando con la adenomiosis es con lo que pasó hace 20 años con la endometriosis. O sea, recién ahora se está diferenciando los tipos de adenomiosis, está saliendo información nueva sobre los fenotipos, las manifestaciones clínicas de los distintos tipos de adenomiosis. Y las únicas revisiones en esta etapa, como más bien inicial ahora, que por ejemplo, pacientes que van a una fertilización in vitro, se sabe que las tasas de implantación en pacientes que tienen endometriosis, que además tienen un diagnóstico de adenomiosis, son más bajas. Entonces, los planteamientos en eso son generalmente los siguientes. Una de las escuelas que está, y falta tener bien todavía, es congelar los embriones, no hacer la transferencia fresco, y hacer una preparación endometrial en la que podamos regular o controlar mucho mejor los niveles de estradiol en la paciente. Porque hay que recordar una cosa que no la nombré aquí, pero que es importante en esto y que para los reproductólogos es súper importante. Tanto la endometriosis como la adenomiosis se deben a que el endometrio tiene expresiones hormonales o genéticas distintas, que lo hace sobrevivir y producir un perfil hormonal distinto al que tiene un paciente sin esta enfermedad. Por lo tanto, cuando yo hago un ciclo congelado, que ya apagar todo y partir de nuevo, yo puedo regular mucho más fácilmente en estos pacientes la dosis de estradiol que le voy a dar, cómo va creciendo el endometrio y el momento de hacer la transferencia. Las otras sugerencias, que son muy pocas en esto, es finalmente si uno encuentra que el endometrio en un ciclo en fresco no va bien porque está más, uno lo ve mucho más engrosado o los niveles de progesterona están muy bajos, es mejor bajarlo. Si vemos nódulos adenomióticos que deformen la cavidad, lo que se sugieren algunos es hacer una histeroscopía, pero no, la base científica de eso es súper baja, porque todos sabemos que el riesgo de terminar en un síndrome de H, en una endometriorragia, es súper alto en esos casos. Entonces, como digo, muchas recomendaciones desde el punto de vista de fertilidad IVF hasta actualmente están como en pañales en esto, porque recién ahora, en los últimos 3 años, 5 años, y está saliendo información más específica respecto a la adenomiosis. Sí. O sea, lo de bajar la carga o como inflamatoria y mantener todo apagado tiene alto sentido. De hecho, estamos viendo ahora publicaciones que con tratamientos con algo que haga que se inhiban los factores inflamatorios de la endometriosis 3 a 6 meses antes de la cirugía,
tenemos menos complicaciones. O sea, algo está dando vuelta aquí que nos dice que la inflamación es súper importante tanto para el tema dolor como reproducción. ¿Claro? Aquí preguntan, bueno, a ver, espera. Dice acá, por ejemplo, para el doctor Linder, aquí una pregunta dice, quiero que igual es como fácilmente respondible, pero un poco, ¿cuánto debiese demorar una ecografía para ser considerada de buena calidad? Vemos muchas pacientes en la consulta con diagnóstico de adenomiosis uterina en ecografías hechas en 2 minutos. Es un poco lo que estábamos hablando recién, yo creo, así que. Sí, yo les cuento algo. Yo que hago ecografía endometriosis todos los días. El año pasado hice 1000 ecografías, 1000 protocolos. Yo cuando la paciente no tiene nada, duró 11 minutos, 12 minutos. Porque he ido aprendiendo también de los errores. A veces la paciente no tiene nada y me encuentro un nódulo a 22, 23 centímetros aislado en el recto. Y si yo no cumplo el protocolo, pienso que todo está bien, fallo ese nódulo. Y cuando estoy concentrado, que no voy a compartimiento anterior y posterior, mis TENS, que tengo tres TENS que son las que me digitan todo y se saben, se adelanta el pensamiento. A veces me dicen, doctor, ¿tiene algo en el endometrio o en el miometrio? Yo a lo que más le dedico tiempo es al endometrio del miometrio. Y es a lo que menos, porque está estandarizado cómo vemos el recto, el uréter, pero es todavía tan complejo a veces en esas pelvis congeladas, evaluar adecuadamente a veces el endometrio y el miometrio, que ahí es donde podemos fallar, me estoy explicando. Entonces, pero nunca duro menos de 11, 12 minutos en pacientes sanas, porque reviso todo a detalle. Y en pacientes con mucha patología, 40 minutos a veces me tardo más. Mira, otra pregunta. Bien, si existe alguna correlación entre adenomiosis y algún marcador tumoral, como sea CA-125. No hay mucha información, o sea, no hay mucha información en la adenomiosis aislada. Entonces, como digo, la información está surgiendo recién ahora en relación a la adenomiosis. Entonces, hacer una información clara para decir si sirve el CA-125. No existen recomendaciones todavía. Exacto. Y aquí también preguntan por los tests como de salida. Lo que están diseñados actualmente son para endometriosis, para ciertos biomarcadores de microRNA específicos, pero para endometriosis al menos yo tampoco he leído, no sé ustedes. No, no. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Clau? Mira, no, ya hice mi pregunta. No, pero el público tampoco acá se repiten un par de cosas, pero yo creo que estamos un poco con las dudas del público. Sí, la verdad que no, agradecer la participación del doctor Díaz, doctor Villarroel, un tema que logramos hacer todos los años y cada año va cambiando alguna información. Así que, de verdad, muchísimas gracias por su presentación. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, aprovechamos.